estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net. El cementerio de Jalapa estará cerrado el Día de los Santos y Difuntos y resguardado por agentes de la policía. Así lo dio a conocer Alfredo Sandoval, alcalde municipal de Jalapa. Según nosotros recibimos disposiciones, del Ministerio de Salud Pública, de las cuales estamos aplicando. Aparte de esas disposiciones, lo que estamos haciendo nosotros es que tienen que venir y solicitar permiso para el ingreso, para que nosotros llevar un control para verificar las cantidades que están adentro. Pero los días 1, 2 y 3 el cementerio está cerrado y vamos a mandar seguridad de la Policía Municipal. Asimismo, vamos a pedir apoyo de la Policía Nacional Civil para que no ingresen personas esos 3 días, porque así fue lo estipulado por el Ministerio de Salud. ¿Algún llamado a la población para que no se acerquen, mejor que honren a los muertos de alguna forma? Bueno, lo hemos hecho ya de diferentes formas, pero muchas gracias. La realidad es de que todos, tal vez agarramos estos días para visitar el lugar donde están nuestros ancestros o nuestros seres queridos, pero yo creo que tenemos mucho más tiempo de todo el año. Yo creo que cuando se le tiene amor a alguien y él está lejos, pues cualquier día no tiene que ser precisamente estos días. Entonces, por lo que yo le ruego a la población, mientras estemos en este estado de pandemia, la realidad es de que, como dicen, ya nos relajamos. No muy entiendo esa palabra, dijo mi amigo, pero la realidad, así se dice. Nosotros ya consideramos, yo miro ya que en Jalapa, como ya no ha habido muchos casos, gracias a Dios, también les quiero contar que nosotros teníamos, nos pidieron un favor el área, el centro de salud, que abriéramos 6 fosas, porque había veces que estaban escarbando de noche. Ya, gracias a Dios no se ocupó ni uno, hasta el momento, y espero en Dios no, que no se ocupen. Pero la realidad es de que sigamos con todas las medidas de seguridad. Esta pandemia nos vino a cambiar grandemente y yo creo que también, pues, miremos el lado positivo. Yo creo que hoy, pues, en lo que es la limpieza, hasta la limpieza personal, hemos cambiado grandemente. Para los T21, los Chapines y el mundo, NoctiJalapa.net.